Bienvenida en el plato de Córdoba TV a José María Reyes, eh, presidente de Alcer Córdoba. José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Y también nos acompaña Quique Arranz. Eh, Quique, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, hoy no viene en calidad de músico, hoy lo hace en calidad de fotógrafo. <laughs> y es que Quique es el autor de esas fotografías del calendario 2016. Llega ese nuevo calendario un año más por parte de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales. Y bueno, nos decíais antes de comenzar el directo, José María, aquí que se están vendiendo y mucho los ejemplares, que dentro de poco quizá ya se, se agoten ¿no? todos los que, los que se han hecho. Pues efectivamente, la, la acogida está siendo muy importante uh -huh. y bueno, y esperamos que siga así. Y si hay que volver a editar, pues editaremos más para que nadie se quede sin su calendario. Uh -huh. Y es que un año más eh, nos propone Alcer que mes a mes eh, nos sintamos acompañados por esas historias, 12 historias, 12 personas, y este año ellas en su entorno familiar, ¿verdad? Eh, es por ello que no solo se le ha dado protagonismo también a esos allegados y a esos familiares que viven y sufren también ese día a día, eh, sino que además eh, nos hemos trasladado a diferentes municipios, así que bueno pues una magnífica ventana a conocer la belleza también de nuestra provincia. ¿no? Efectivamente el, te el tema que se ha tenido como fondo en el calendario de este año es eh, el enfermo renal y su entorno, uh -huh. entendiendo por entorno pues la familia que es la que eh, ...el apoyo más cercano que ellos tienen, que, que, que todo enfermo renal tiene, todo paciente renal... Uh -huh. ...y luego pues dentro de ese entorno pues el sitio donde ellos viven y desarrollan su, su vida... ¿no? ...y uh -huh. por ahí pues eso nos ha permitido darnos una vuelta pues, por toda la provincia de Córdoba... ...y visitar pueblos como Palma del Río, Palenciana... ...y La Rambla, en fin, algunos otros... Uh -huh. que, ...que podéis ver plasmados aquí, mes a mes con su... ...con sus correspondientes eh, familiares y, y, su, y su pueblo uh -huh. correspondiente diferentes municipios, eh, algunos de los lugares emblemáticos de nuestra provincia. Eh, un viaje fascinante, ¿verdad, Quique? Y, bueno, pues una propuesta maravillosa. Sí, Cuatro sí. años lleva ya realizándose este calendario. Eh, la verdad es que está lleno de estímulos. No nos extraña que haya tantísimas personas que ya hayan decidido que este va a ser el calendario que les vaya a acompañar en este 2016. Pues sí, bueno, llevamos unos años haciéndolo y el caso es que es, un, es una forma de colaborar claro. es una forma de colaborar el tema de las foto de este año pues como bien ha dicho eh, José María pues, mmm, era pues o, vincular eh, los entornos de poblac diferentes poblaciones de Córdoba con los familiares del paciente y el paciente en cuestión y, y año tras año lo vamos sacando para acumular fondos y poder tirar con las necesidades de la asociación, vamos. Uh -huh. Uh -huh. Claro que sí, es que hace mucha falta, ¿verdad? Eh, esa conciencia también, esa ayuda fiel y de ahí que sean múltiples los objetivos que se persigan con una actividad como esta. Nos decía José María antes de comenzar el programa, es una de tantas actividades, ¿verdad? De otras muchas que realiza las que ahora, por supuesto, hablaremos. Pero bueno, se ha convertido en, en una cita, ¿verdad? Imprescindible. Cada año esperamos que se presente ese calendario con el que un año más colabora la institución provincial, la Diputación Provincial de, de Córdoba y se persiguen, como decimos, eh, muchos objetivos, desde la concienciación hasta el fomento de las donaciones, ¿no? Y hablar, que se siga hablando y bien de los trasplantes. ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho, el, los objetivos de este calendario son múltiples. Los podemos, los podemos catalogar en dos aspectos fundamentales. Por una parte, a nivel de concienciación, sí. tanto de la donación como de la enfermedad renal, porque, eh, aunque a pesar de que en la provincia de Córdoba puede haber enfermos renales en los, en los diferentes etapas que, su, que supone esta enfermedad en torno a unos tres mil o tres mil y pico pues la enfermedad renal como, si, eh, como no tengas a alguien allegado o alguna persona en la que conozcas pues también es un poco desconocida ¿no? Entonces, por una parte, conciencia. este calendario nos permite concienciar y que se hable de la enfermedad renal, que se conozca la situación de la enfermedad renal y, eh, y por supuesto, y como uno de, de los objetivos de, de cualquier enfermo renal es el trasplante, pues también el fomento de la donación para que los trasplantes, pues como hace poco ha salido el dato eh, estadístico, pues vayan subiendo mes a mes y año a año dentro de lo que es la provincia de Córdoba. Uh -huh. Y luego, pues también, por supuesto, pues lleva un componente económico, que es que, bueno, el donativo que se consigue uh -huh. con este calendario, pues uh -huh. va destinado a sufragar los gastos de la asociación para poder prestar ayuda a, tanto a los pacientes renales como a los familiares en diferentes aspectos que necesitan, como psicológicos, de, de ayuda de trabajo social, de, de acompañamiento cualquier otra necesidad que, que se plantee. ¿no? Claro, y es que son eh, muchas eh, las necesidades, ¿verdad? Y las consecuencias del impacto que tiene, no solo el diagnóstico, sino la convivencia con esta situación, en este escenario completamente nuevo. En ese manifiesto que lanzaba el año pasado la, la Federación, eh, se nos hablaba también, ¿no? A lo largo de esos eh, 11 puntos, de las diferentes eh, deficiencias que todavía encontramos en el sistema y con las cuales eh, tropieza una y otra vez eh, la persona que padece un una enfermedad eh, renal crónica. Hablaba antes José María de bueno pues de ese infraconocimiento que todavía nos encontramos y de ese infradiagnóstico y también de ese desconocimiento y bueno y por supuesto si seguimos avanzando nos encontramos con que todavía hay que seguir peleando cuestiones como la detección eh, precoz, un diagnóstico acertado, porque aquí también eh, el tiempo es oro, ¿no? Para poder bueno pues dar una respuesta que pueda resolver en la medida de lo posible una situación que la vida de una persona que, que cambia ¿no? en, en muchísimos órdenes. ¿no? Pues efectivamente eh, tú, eh, la, la prevención dentro de la enfermedad renal es muy importante, eh, uh -huh. en eso se está avanzando mucho, se están llevando a cabo campañas dentro de lo que son los médicos de, sí. de cabecera que, que ya conocen, porque era, era, es curioso que uh -huh. los que llevamos tiempo como yo en, este, en esta enfermedad, pues hace 10, 15 años iba al médico de cabecera y prácticamente desconocía qué tenía que hacer contigo. La verdad es que te, te derivaban directamente a, lo, a, lo, a los especialistas porque no conocían la enfermedad. Uh -huh. Hoy, gracias a Dios, eso se está, se está paliando y, y, bueno, y eso hace que, que aunque haya mucho, muchas personas que empiecen a a sufrir esa enfermedad renal, pero gracias a ese seguimiento, gracias a esa detección precoz, pues hace que no lleguen al, al estado final que es la diálisis, ¿no? Uh -huh. y que puedan a lo mejor desempeñar su vida sin que llegan, tengan que entrar en un programa de diálisis. Uh -huh. Y eso, pues, es bastante Bastante gratificante. ¿eh? Uh -huh. Actualmente, pues son unas 3.000 personas eh, que en Córdoba padecen enfermedad eh, renal crónica, 500 de ellas en diálisis o a la espera de trasplante. Efectivamente, los datos que conocíamos hace muy poquito, está previsto de hecho que se produzca desde el Hospital Universitario Reina Sofía esa rueda de prensa para dar ya los datos oficiales eh, con los que se marchaba este 2015, siguen siendo muy positivos. Eh, Córdoba vuelve a batir su propio récord, pero bueno, hay que seguir incidiendo. Hay que seguir trabajando en ello y que historias como las que hemos conocido también recientemente, en las que eh, Encarna y Esperanza pues, eh, le donaban ese riñón, eh, en un caso al marido y en otro caso a su propio hermano, pues que se sigan produciendo. ¿no? Y es que bueno, esta es una de las salidas con las que se está encontrando la donación, esa donación por parte de, de donantes vivos. ¿no? Efectivamente, empezando por donde, ha, por donde tú has comenzado, pues eh, mientras exista lista de espera, existe necesidad. Claro. Y como tú has dicho, pues ahora mismo puede estar en, en torno a unas 300 personas las que están en lista de espera sí. de trasplante. Eh, no obstante, pues la cifra ha crecido, la cifra uh -huh. de trasplantes creo en torno a sí. eh, que está en el trasplante de riñón ha crecido un 3% con respecto al año anterior, uh -huh. entre los que, bueno, como anécdota me incluyo yo, la última vez que yo estuve aquí estaba en diálisis, hoy pues ya tengo mi trasplante y eso uh -huh. pues doy fe de la, de, de la calidad de vida que, que eso te, eh, te da, ¿no? Y, y, como tú bien has dicho, pues no se para de investigar, no se para de trabajar y ya no solamente están los trasplantes de donaciones de personas que fallecen, sino que cada vez más se están haciendo, cada vez más se están haciendo las donaciones entre vivos, entre familiares, incluso donaciones cruzadas. Eh, con lo cual, pues eso mm, posibilita que cada vez más número de personas tengan acceso al trasplante que claro. antes no lo tenían. ¿no? Claro. Incluso dentro de lo que es el ámbito estrictamente científico, a través de estudios que hace el Hospital Reina Sofía con, con, su, con sus investigadores, pues se ha conseguido eh, unos de determinados estudios que permiten que personas que hace unos, un tiempo no tenían, no, podían, no tenían capacidad por los anticuerpos que tenían de acceder a un trasplante... Hoy día ya pueden hacerlo también, con lo cual vamos avanzando día a día y eso es una, una noticia importante una magnífica noticia y bueno, pues, grandes eh, ejemplos de, de esos eh, diferentes pacientes nos lo encontramos eh, en este calendario tras eh, cada una de las instantáneas que que bueno, pues, toda una historia ¿no? de lucha, de, de superación sí. y, y bueno, pues, esa lucha que como decimos no solo compete y corresponde a la persona a la que se diagnostica sino también a todo su entorno. ¿no? Hombre por supuesto afecta muchísimo a toda una familia evidentemente. Uh -huh. Eh, ...cualquier enfermedad afecta mucho a una claro. familia... ...esta no más que, ni más ni menos que otra... ...hombre, hay, hay enfermedades más leves... ...y hay enfermedades más graves... ...pero evidentemente nosotros queríamos reflejar eso... ...el, el paciente rodeado por, por la familia... ...porque es un apoyo incondicional... ...y e importantísimo, o sea que... Mm, el, las, ...las chicas, bueno, el, el personal de Alcer... Uh -huh. Se, se dedicaron a contactar con diferentes pacientes evidentemente nosotros pedimos permiso y, y pedimos colaboración evidentemente no cogemos a la familia entonces ha sido un trabajo bastante sí. en equipo y bastante laborioso podríamos decir porque uh -huh. también es, es verdad que hay, hay pacientes que no querían salir en el calendario entonces las chicas de alcer pues tuvieron que contactar con el paciente en un principio este paciente a su vez, contactar con su familia. Nosotros les dijimos que queríamos, incluso cuanto más gente mejor, porque queríamos que los grupos fuesen. Numeroso, Yo ya te, sí te que, hablo como uh -huh. fotógrafo y que lo, sí. lo que quería expresar era pues que habían un apoyo de, pero incluso si querían aparecer vecinos, amigos, porque al vecinos y amigos pues todo el mundo estaba involucrado en la enfermedad, ¿no? Entonces bueno pues, fue las chicas fueron sacando ...paciente a paciente, Ajá. localidad a localidad... ...nos fuimos, eh, fuimos a cada localidad... Eh, ...lo fuimos haciendo en fines de semana... ...que eran casi los días que mejor se podían hacer las fotos... Y, ...y yo me he encontrado, pues bueno... La, la, en, ...en definitiva las historias son semejantes todas... ...independientemente del estadio de la enfermedad... ...del claro. paciente en ese con, concreto... ...las familias están siempre apoyando, queriendo... ...y colaborando... Así claro. que ha sido una experiencia fantástica, para mí ha sido fantástica. Claro que sí, además nos envía un mensaje muy claro que ese compromiso que tiene pues eh, toda la familia, eh, los amigos, todas las personas que hacen que, que ese día a día sea pues eh, se pueda llevar. De una mejor manera y que se pueda seguir afrontando, pues también tienen que asumirlo las administraciones, ¿verdad? Que bueno, pues sigue siendo una de, de las demandas, eh, quizás se nos olvide, pero son muchas las dificultades eh, que se encuentran también las personas con este diagnóstico en órdenes de los que quizás no se habla a menudo, pero siguen presentando. Pues eh, problemas de, de accesibilidad y bueno, reconocimiento de derechos que en la práctica, y volvemos a ese manifiesto del que hablábamos antes, pues eh, no pueden disfrutar, no se les concede. Así que la concienciación, la sensibilización aquí, pues eh, sigue siendo fundamental, ¿no? Y toda una carrera de fondo. Efectivamente, como Quique ha dicho, es una, es una enfermedad que no es que sea más grave que otra, uh -huh. cada una diferente. Claro. Pero lo que sí es que lo que sí es para toda la vida. Claro. Porque el, el enfermo renal atraviesa situaciones en las que está de una manera, está en diálisis o está en prediálisis o incluso está en un trasplante, pero todo todo ese eso, esa enfermedad la va a tener durante toda la vida. Entonces, eh, en cuanto a la asistencia sanitaria, gracias a Dios por el sistema de salud que tenemos y precisamente por ...en cuanto al equipo de nefrología que tenemos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, los enfermos de aquí de Córdoba, pues estamos bien atendidos y nos sentimos bien atendidos... con sus mejoras que se pueden hacer, por supuesto. Ajá. Pero luego, al lado de esa asistencia puramente médica, pues como tú has dicho, a la hora de, de insertarnos, porque personas como, como yo, por ejemplo, o como otras personas que, que desde los 20 o veintitantos 20 años tienen esa enfermedad, eh, esa persona tiene que seguir mmm, trabajando, tiene que seguir... tiene derecho a, a trabajar, Ajá. tiene derecho a formar su familia, tiene derecho... pues como tiene derecho cualquier otra persona, ¿no? Claro. Y sin embargo se va encontrando una serie de barreras que no la que no las encuentra otra persona, por el hecho de que hay una enfermedad, que te supone. Eh, perder unos, unos días de, de, de que no te pueda adaptar a un horario normal de una empresa, en fin, una serie de dificultades que, que te hacen pues, muy difícil el acceso a, a una vida normal. Okay. Y ahí es pues, donde estamos trabajando para que esas personas, para paliar en lo posible, por desgracia no podemos llegar a todos los sitios, sí. pero bueno, desde, te cuento desde la, desde, desde la cuestión más insignificante, como puede ser una persona que viva sola y que, y que tenga que ir al médico y okay. no tenga a quien lo acompañe. ...pues ahí está Arser, ahí están sus voluntarios... ...que bueno, hacen un esfuerzo... ...y van con esa persona a la consulta del médico... ...en fin, desde ahí hasta otras cosas más... ...muchas más, más importantes, ¿no? Uh -huh. Hablábamos antes del Hospital Universitario Reina Sofía... ...que se encuentra este año ya... ...en su cuadragésimo aniversario... ...y también la Federación eh, Nacional, eh, ¿verdad?... Eh, 40. ...cumple 40 años... ...y por ello, pues eh, en esa presentación... ...de este calendario solidario... ...la institución eh, provincial, la Diputación... ...pues también hacía referencia... a este esa iluminación tan especial eh, que se le va a proporcionar al Palacio de la Merced en el mes de marzo no solo para conmemorar ese Día Mundial del riñón sino también eh, para homenajear el trabajo de cuatro décadas ya también Alcer Córdoba lleva pues eh, muchísimo tiempo en marcha con pleno rendimiento en plena actividad pero bueno importante verdad eh, ese gesto que como decimos es simbólico pero no deja de hablarnos de la necesidad de que todos nos sintamos cerca ¿no? de un colectivo además tan numeroso como este. ¿no? Sí, volvemos a de antes, que se conozca, que se conozca uh -huh. la situación... Porque desde, desde cuando tú conoces una determinada situación, de una determinada un determinado grupo colectivo, entonces estás más dispuesto, estás más claro. predispuesto... a ayudar a, a hacer lo que, lo que esté en tu mano. Uh -huh. Y dentro, pues, de, dentro de, de los actos que la Federación Nacional de Alcer que cumple 40 años en este en este año pues vamos a proponer y hemos propuesto a la Diputación Provincial de Córdoba uh -huh. ha sido ese eh, el iluminar el día 10 que coincide con el día mundial del sí. riñón sí, sí. el día 10 de marzo iluminar la fachada de, de la Diputación Provincial de Córdoba como, como, uh -huh. como palacio como edificio emblemático de la ciudad iluminarla con el color naranja que simboliza eh, que es uno de los colores de Alcer que, que identifica a los enfermos renales. ¿no? Y, en uh -huh. esa, y de, por ahora pues, la acogida ha sido... De, están de acuerdo la, la Diputación Provincial uh -huh. y espero que salga adelante ese proyecto. Unos 40 años eh, para los que Alcer Córdoba tampoco le queda mucho, ¿verdad? Con sus tres décadas y media ya de, de actividad. Y bueno, recordemos, José María, en este 2016 eh, se inicia ese segundo año de, de este equipo de, de gobierno, ¿verdad? Serán cuatro años eh, al frente con esta directiva en Alcer Córdoba y bueno pues volvemos eh, a decirlo reiteramos el calendario es verdad que es una de, de esas grandes eh, citas pero no es ni muchísimo menos la única iniciativa que pone en marcha Alcer Córdoba de cara pues a esa visibilidad de, de las personas que, que padecen enfermedades renales ¿no? no como tú has dicho el calendario es una de las actividades que sí que es muy bonita muy gratificante porque uh -huh. en ella eh, ...se colabora, colabora muchas personas... Y, ...y cuesta un trabajo sacarlo adelante... ...y al final lo, lo hemos conseguido... ...antes daba el detalle, eh, Quique, ...de que no hemos, pues creo que el cálculo... ...está en unos 800, 800 kilómetros lo que hemos hecho... ...en fines de semana, para poder Sin hacer ¿eh? las la fotos, ¿no? eh, ...entonces, eh, uh -huh. pero aparte de, de lo que... ...como, como estamos del de calendario, pues nuestra asociación... ...al nutrirse pues eh, solamente de donativos... ...y de actividades que nosotros hagamos pues nos vemos obligados, y, y así lo, uh -huh. lo, lo entendemos, a hacer muchas otras actividades y dentro de esas, pues, dentro de las actividades que están previstas para este año que viene y que ya, ya se han hecho en años anteriores, pues podemos hablar de, de la Cruz de Mayo, de una Cruz de Mayo uh -huh. que, que empezamos el año pasado con ella, sí. pues podemos hablar de la caseta de, en la caseta de la feria de... de Córdoba, uh -huh. eh, podemos hablar de las mesas informativas que el día de día de. o sea eh, el día, día de, de... marzo del Día Mundial del Riñón, pues ponemos mesa informativa en todos los centros de, de salud de Córdoba y algunos de la provincia para concienciar sobre el tema de la donación uh -huh. podemos hablar de un desfile que, que ya hicimos el año pasado sí. de moda flamenca con, sí. con, con la colaboración de Sara de Benítez, que bueno estamos hablando sobre el tema y viendo esa es posibilidad para, para este año también y todo lo que surja y todo lo que no se nos vaya ocurriendo pues ahí estaremos y, y colaborando con, con la donación y colaborando con todo lo que ...lo que se nos plantee". Bueno, pues Todo lo que se os vaya ocurriendo, como tú dices, José María, espero de corazón que, que vengáis a contarnos lo que podamos seguir hablando de, de esa realidad, eh, como decimos, además en aumento. Porque, bueno, pues eh, si volvemos a ese texto del manifiesto, ya desde su introducción, pues se nos habla de, de un problema al que hacer frente de, de salud pública y se nos habla pues, de una situación que padecen muchísimas personas y, por extensión, como bien reflejáis este año en ese calendario 2016, pues todas las personas que, que le rodean todos sus familiares, eh, amigos y, a fin de cuentas, todos los seres queridos. Así que la conciencia debe ser máxima y la implicación eh, también, José María, aquí que muchísimas gracias por haber estado gracias con nosotros y esperamos veros muy pronto, como decimos. Seguro. Pues con nosotros, por nuestra parte, cuando cada vez que queráis, aquí estaremos y ya por, por acabar. Si y por pues último, permite, para, para preguntaros eh, cómo conseguir el calendario. Que no bueno, pues el calendario eh, lo podemos conseguir o a través del Facebook. ¿Sí? de... ...de nuestra asociación... ...o en la sede de nuestra asociación... ...que está sí. en, el en la Plaza Santuario de la Fuensanta... Sí. ...y a través de, de los centros de diálisis... De que hay aquí en Córdoba... Uh -huh. ...y el Hospital Reina Sofía... ...pues también están repartidos por ahí... ...para que cada uno... ...pues pueda adquirirlo... Uh -huh. ...y colaborar. Y José María, ¿nos querías decir algo más? Solamente pues daros las gracias a vosotros... ...por, por hacer el eco de la noticia... ...y ya por extensión... ...dar las gracias en primer lugar a Quique... ...por, por su que... colaboración <laughs> de todos los años... Y, y, por supuesto, también pues a la, a la Diputación Provincial, que también nos ayuda en este aspecto, al personal de Alcer, que no lo ha dicho Quique, pero lo digo yo, que soy que es mi cometido. Eh, este, son personas que lo han hecho a título voluntario, sí. los fines de semana, cuando ha hecho falta, a la Junta Directiva, que también ha, ha colaborado todo lo posible, y, en fin, a todas las personas que, que adquieran este calendario y que nos ayuden un poquito a, a tirar para adelante que sean muchísimas, que se agote, que haya que imprimir más, ¿verdad?, eh, para seguir eh, vendiéndolos y colaborando con esta causa. Y bueno, pues nuestra más sincera enhorabuena también por este gracias. bellísimo calendario 2016. Muchas muchísimas gracias. gracias.